Bueno, ¿qué tal? ¿Estás contento? Sí, estoy bien. ¿Qué ganas de esta noche? Sí, sí, tengo que entregar un premio, así que vengo aquí con una misión, un cometido, el de mejor actor de cine masculino. ¿Te has visto las películas nominadas o no, no has podido? Sí. Hay buen año, ¿eh? Es un buen año, tío. Sí. Te vamos a hacer una preguntilla muy rápida. Dale. Antes de finiseries, si te parece bien, para conocerte bien, vale. Un poco. Nada, mira, es fácil. ¿Qué película recuerdas haber visto en el cine por primera vez? Bambi. Creo que esa fue la primera. ¿Película con la que más hayas llorado? Capitanes Intrépidos, de Spencer Tracy. ¿Personaje de serie que haya marcado tu adolescencia? Gregory Peck como el Capitán Ahab en Moby Dick. ¿Serie o película en la que te gustaría vivir? Si pudieses vivir... White Lotus. Hay un poco de pececillo, bien. ¿Personaje tuyo que hayas interpretado con el que te irías de cerveza? Nacho Vidal. Tiene que estar entretenido, ¿no? Sí. Sobre todo si consigues que la cosa se quede en unas cervezas. Luego, si consigues es que irte a casa después de las cervezas, ha ido todo muy bien. Salí. Como se prolongue más la cosa, igual... Lo que surja, ¿no? No sales tan bien parado. Bueno, sí. Aprovechando que estás rodando la serie. No, aprovechando, claro. Hay que aprovecharlo todo. Sí, sí. Hay que aprovechar todo lo que caiga, hay que aprovecharlo. Lo que venga ha venido, sí, y ya sí, está. Sí. ¿Banda sonora que pondrías si se hiciese una peli de tu vida? Alguna cumbia. Me ha sorprendido. Cumbia electrónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Todo bien? Vale. Pues nada, pues muchas gracias y que disfrutes de la noche. Ya está.